Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Hoy traigo para ustedes un regalo. Vamos a hacer un ritual para celebrar este equinoccio de otoño que se celebra este 21 de septiembre. También tenemos tiempo para hacerlo desde el 21 de septiembre hasta el día 23, pues también algunas personas lo hacen hasta el día 25. Pero del 21 al 23 estamos muy bien para hacer este ritual. Además, estamos bajo esta influencia de la luna llena, que es muy importante también nuestra influencia de la luna llena porque nos da una energía muy bonita también para emanar en este equinoccio de otoño. Cuando hablamos del equinoccio de otoño, nosotros estamos hablando también de celebrar todo lo que recogemos en el año, de ser agradecidos, de poder también celebrar toda esta cosecha recibida, todo lo que hemos recibido durante el año y que esta es una fecha para culminar y para dar gracias por todo aquello que hemos recibido. Es un equilibrio también entre el día y también la noche. Este equilibrio para decirnos a nosotros también que son iguales. Hay equinoccios y hay solsticios en que el día es mayor o más largo que la noche, o tal vez se puede ser que la noche se siente más larga que el día. En este equinoccio vamos a tener por igualdad tanto el día como la noche. Y este equinoccio de otoño, pues es muy bueno que lo hacemos. Yo les voy a enseñar en un ratito cómo vamos a hacer todo, porque tengo todo aquí en la mesa, para poderles enseñar. Usted lo hace como usted quiera. ¿Por qué? Porque yo tengo lo que yo uso, usted puede tener otras cosas. Cuando estamos celebrando el equinoccio de otoño, por el norte estamos celebrando también el equinoccio de primavera. Por allá, por el sur, o sea, cambian también estas celebraciones. Así que en lo que nosotros celebramos para el norte, otros celebran también para el sur. Así que es muy importante también cómo hacer, si no pueden hacer el equinoccio completo, o sea, este ritual, háganlo como ustedes puedan, enciendan su vela, den gracias, hagan sus peticiones, porque es muy importante para también ser agradecidos con el universo por aquella siembra que hemos sembrado y también por aquella, lo que se llama recolección de todo lo que hemos traído hasta esta etapa del otoño para poder también decir gracias, decir estoy agradecido, agradecida, como ustedes quieran hacerlo, como ustedes deseen, pero siempre dar las gracias. Pues yo voy a darles a ustedes cómo podemos hacer nuestro equinoccio. Yo lo voy a hacer a mi manera. Si usted lo quiere hacer igual, lo puede hacer igual. Y si no, usted lo hace como usted quiera. Pero lo importante es celebrar este día 21 de septiembre, dar las gracias por todo lo recibido, especialmente por todos estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, pues levantar nuestro corazón hacia ese Dios central y decirle gracias. Decirle estoy agradecido, agradecida, como ustedes quieran, hombre o mujer. Esto es grande porque estamos también, pues, en nuestro universo divino y precioso, dándole las gracias por todo lo que hemos vivido. No importa si lo que hemos vivido ha sido no tan positivo, le damos gracias por todo, porque también de lo negativo se aprende y de lo positivo nos alegramos. Entonces también quiero antes a todas las personas recordarles que se suscriban a este canal porque aquí compartimos de todo, experiencias de todo tenemos aquí en el canal, como también el canal de Secretos y Riquezas, que en esta semana voy a tener un video o unos cuantos videos que ya vienen de camino de prosperidad, de abundancia para enriquecernos en todo sentido, material, espiritual y físicamente también. Entonces suscríbanse a nuestros canales. Para que participen hasta en las predicciones y todo lo que aquí se trae, horóscopos, también para que participen en estos rituales, todo lo que les traigo de conocimientos a nivel también de la magia. Así es que vamos a celebrar este día también aquí y suscríbanse a nuestro canal.
que usted también quiere algo como Moira Victoria, necesita una consulta personalizada, tiene problemas que se le escapan de sus manos y quiere a una persona que le pueda ayudar y aconsejar, búsqueme en la página web www.moiravictoriaclarividente.com. Cuando usted vaya a la página web y tenga la información necesaria y desea tener una consulta, envíenos un mensaje con su nombre completo, de dónde nos está mandando este mensaje, dónde se encuentra, en qué país, en qué ciudad, también dentro de los Estados Unidos. Y a la misma vez también nos pone su nombre. Y si puede poner un número de teléfono, pues también lo pone. ¿Por qué? Porque es importante para podernos comunicar con usted. Cuando recibimos los mensajes, le vamos a contestar lo más pronto posible. Si el mensaje no trae nada, ¿cómo podernos comunicar? ¿Cómo le vamos a hacer? No tenemos a quién llamar, a quién comunicarnos, a quién mandarle un mensaje. Por favor, envíe un mensaje completo, porque a diario estamos borrando montones de mensajes, porque las personas nos mandan completos sus mensajes. Y bueno, por favor, ya saben, www.moiravictoriaclarividente.com. Esta es una semana que estamos también bajo la influencia de la luna llena, y es una semana muy buena a nivel espiritual para aprovecharla al máximo, porque así como tenemos este ritual de equinoccio de otoño hoy, luego tenemos también los arcángeles el 29 de septiembre, que se celebran los arcángeles, esos grandes guías que nos ayudan también, que nos iluminan, que nos guían, que nos caminan a diario. Y esta jerarquía de ángeles y también de querubines, serafines y todos estos grandes seres de luz que nos ayudan siempre. Pues vamos entonces a ver cómo vamos a hacer nuestro ritual. Tengo tantas cosas por aquí para que veamos entonces este ritual de abundancia, de prosperidad, para engrandecer nuestra abundancia, nuestra prosperidad, para enriquecernos de todo lo que nos rodea amorosamente en este equinoccio de otoño. Así que vamos a cambiar la cámara para que ustedes también puedan ver nuestro ritual más cerca. Cuando hago estos tipos de rituales, a veces hasta algunas cartas como horóscopos y así, me gusta hacerlo de esta forma, así también ustedes pueden ver más de cerca cómo puedo encender la vela, cómo puedo hacer también todo lo que aquí va en este ritual, y ustedes también lo puedan aprender a hacer. Ya muchísimas personas que me siguen por mucho tiempo saben cómo se hacen los rituales, qué debemos de hacer con los rituales, cómo preparamos una vela también para el ritual. Aquí hay muchas formas de cómo aprender también a hacer nuestras cosas. Les voy a enseñar todas las herramientas que están aquí. Recuerden también que para nuestro ritual debe de haber en nuestra mesa un vaso de agua, nuestro incienso también, nuestra sal, un puñito de sal que representa la tierra, o bien sea hasta un puñito de tierra, también un recipiente que representa la tierra. También tenemos que tener pues lo que se llaman los reinos vegetal, mineral y también animal, que es muy bueno cuando hacemos nuestro ritual completo. Ahora les invito a que vamos a ver entonces cómo vamos a hacer nuestro ritual. Le voy a cambiar de cámara para que sigamos viendo nuestro ritual, cómo lo haremos. Aquí tenemos un plato grande, hermoso, que es el que vamos a usar. Usted usa lo que usted tenga y quiera. Hasta puede poner un mantelito, un pañuelo blanco o de color que sea también del otoño. Aquí tenemos un pentagrama que lo vamos a poner siempre con esta punta que vaya hacia el norte. La punta debe de ir siempre hacia el norte. Ahora bien, aquí tengo, miren qué ricas flores. Ya las puse en agua porque si no se me marchitan. Y tengo acá en agua nuestras flores. Mira qué bonito. Esto en realidad yo lo tengo muy especial para hacer rituales. Miren que esto es un recipiente que yo le pongo agua y en el medio pues le pongo un candelabro y luego voy acomodando las flores por todo alrededor acá para que vean. Y le puse estas flores porque son las que más conseguí, que están también con el otoño, muchos colores de otoño. Usted puede conseguir todas aquellas flores que tengan el color de otoño. Pueden ser hasta rojas también. Una de las flores que mucho es bonito en este ritual son las flores de amapola. Si usted quiere conseguir flores de amapola y le puede poner estas flores de amapola, hágalo con flores de amapola que le va a quedar precioso. Todo lo que usted considere que sea de otoño, usted lo puede hacer para que entonces todo le salga así como muy bonito. Aquí tenemos también, estamos aquí con el pentagrama
Y yo he puesto pues acá encima del plato esto. Aquí tenemos una vela, esta es una velita que la ven acá. La pueden poner roja, de algún color que ustedes tengan que pertenezca al otoño, yo la voy a hacer. Acá también tengo aceite. Este aceite es hecho acá también en nuestro centro, como ustedes ven. Este aceite lo hemos preparado, este aceite de canela, de flores. También hemos ayudado mucho en los rituales de hacer aceites en el canal. ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se preparan los aceites? Hay bastantes aceites preparados en el canal que ustedes los pueden preparar. También ahora mismo, en pocos días, vamos a tener la tienda mística, donde todos estos aceites también se pueden comprar en la tienda mística. Con un poquito de aceite así, vamos a preparar nuestra vela para poderla poner en nuestro ritual. Entonces tengo manzana, como ven, aquí tengo manzana. Las manzanas que tengo aquí son rojas y también verdes. Manzanas rojas, manzanas verdes. Tengo miel porque yo quiero endulzar. Este agradecimiento lo quiero endulzar con miel para que dure todo el año también nuestra prosperidad. Tengo un incienso aquí que no puede faltar, como lo ven el incienso por aquí, para que puedan ver nuestro incienso. Este incienso es de nopal y canela, lo tengo acá muy bueno. Aquí tengo tres estillas o tres palitos de canela, como ven, miren, porque no debe de faltar la canela en ninguno de nuestros rituales. No debe de faltar la canela, es una herramienta muy importante la canela. Ahora también tenemos aquí estos granos. Estos son granos, he puesto aquí unos granos en esta copa, que son frijoles, arroz, tengo lentejas amarillas, lentejas verdes también, como ven. Aquí están, para que después ustedes aquí adentro hagan una petición y la ponen dentro. Y estos son granos. ¿Por qué granos? Porque también en esta fecha se celebra la recogida de la cosecha. Y también granos como arroz, frijoles, trigo, todo aquello que sean granos que recogemos en la cosecha para guardar durante el año. Por eso a veces les digo, hay que comprar comida. Compren comida, compren granos, compren todo eso que no se daña y que les va a servir. Porque muchísimas personas en el campo también acostumbran y acostumbraban desde antes a sembrar y recoger la cosecha. Y recogían sus sacos de arroz, sus sacos de frijoles. Todo lo almacenaban, que fueran granos para así tener comida durante el año. Y nosotros aquí tenemos esta copa, que la tengo así. Usted puede poner una copa, lo que usted quiera. Y estos son granos que representan también nuestra cosecha, nuestra recogida de la cosecha. Aquí tenemos, y tengo también, como les digo, manzanas verdes, manzanas, y tengo uva. La uva es muy importante porque la uva es bendecida también. El vino se hace de uva, y bueno, es una de las bendiciones que hizo el Maestro Jesús de convertir también el agua en vino en la boda de Canaán. Pues aquí mismo también tenemos uvas. Las uvas siempre son prosperidad. Una piñita de uva representa mucha prosperidad. Y tenemos también uvas. También pueden poner una copa de vino si quieren. O bien pueden poner como ustedes deseen, pero una copa de agua no puede faltar. Tiene que ir siempre la copa de agua. Tengo esto por acá, una cucharita de madera por si acaso la necesitamos. Siempre es importante nuestras cucharas de madera. Ya les he enseñado los rituales bien hechos, que usamos ciertas herramientas que tienen que ser para nuestros rituales. También, pues aquí tengo un gotero, que es el que yo uso para sacar un poquito de aceite para poder también preparar nuestra vela. Y estas piñitas que son muy importantes. Se ven mucho por la Navidad, pero ya nos estamos acercando a la Navidad. Y estas piñas son muy para esta época del otoño, caen de los árboles, comienzan a recogerlas para hacer adornos para las Navidades. Y estas son unas piñitas que cuando se ponen así para arriba, simboliza que crezca la prosperidad, que venga mucha prosperidad y que la prosperidad pueda crecer. Por eso a veces también yo les recomiendo la piña normal. Tengamos siempre una piña en casa, porque la piña, aparte de que la comemos, también simboliza prosperidad la piña. Y les he enseñado a hacer unas velas también con aceite de piña. Eso es de acá, en cualquier parte que ustedes vean haciendo un ritual con una piña. Recuerden que eso es de aquí, de nuestro
de nuestro centro, de nuestro lugar de Moira Victoria, porque eso nos ha enseñado nuestros guías a hacer algunas velaciones también con estas piñas que son de prosperidad. Y la piña es muy de prosperidad. Aquí es donde está en nuestro canal esa ofrenda de hacer una velación con piña. Ya me doy cuenta también que a veces por ahí las andan ofreciendo, pero eso es de aquí, se los puedo como un cheque portador, que yo tengo muchas, pero muchísimas recetas, casi todas, que son encargadas y enseñadas por nuestros guías espirituales. Así que aquí tenemos todo esto, que son estas piñitas muy buenas. Y bueno, papelitos, que no pueden faltar los papelitos, papelitos como este, para que ponemos nuestro nombre, hagamos una petición que usted quiere lograr para el próximo año, que no le falte la prosperidad, que no le falte la salud, que todo lo tenga siempre cerca y que sea muy bendecido. Entonces esto lo podemos poner dentro de acá, donde tenemos nuestros granos preparados. Papel y lápiz, que es muy importante. También un cuchillo que podemos tener aquí para una manzana que voy a abrir, o bien puede ser también la herramienta de Hecate que yo tengo. Entonces acá que no puede faltar el mineral es el que siempre tenemos que tenerlo, porque esto es también nuestro elemento también, aparte de todas las cosas que usamos, pues cada una de nuestros, como es el agua, el aire, la tierra también es un elemento, pues también esto es una herramienta para nosotros, que este es lo que representa también el mineral. Un cuarzo puede ser de cualquiera, puede ser una amatista, un cuarzo blanco, una piedra de cuarzo, rosado, como ustedes la tengan, pero poner una piedrita cualquiera que sea mineral. Acá tengo trigo también, como ven, aquí tengo trigo, tengo espigas de trigo. El trigo lo pueden usar tanto así, como lo pueden usar el trigo que lo venden también granulado. Venden trigo granulado, pueden poner también una copita con trigo, o ponen así un trigo como el que yo tengo acá para adornar nuestro ritual. Y bueno, vamos a comenzar a ver cómo vamos a adornar nuestro ritual. Primero que nada, vamos aquí a poner un poquito de aceite. Una toallita no debe de faltar, es una toallita blanca. Cualquier color, pero que sea toalla. No se acostumbra a limpiarse las manos cuando estamos haciendo un ritual con papel, ni papel de toalla, papel de nada, servilletas, nada, porque tiene que ser con toalla, porque yo les he dicho que el dinero está hecho de papel. Cuando nosotros nos estamos limpiando haciendo un ritual y nos limpiamos las manos con el papel de toalla o así, estamos como menospreciando el papel también con el que se hace el dinero. Entonces, por eso se usa una toalla. Cerillos que están acá, tampoco va a faltar, esto hay donde quiera. Aquí tengo un poquito de aceite, muy poquitito, no tiene que ser mucho, lo pongo aquí en las manos mías. Ahora esto yo lo guardo porque ya no lo vamos a ocupar más, que es este aceite que tengo acá. Esto no lo ocupamos más, mira qué bonito, qué precioso nuestro aceite. Entonces, acá tenemos nuestra vela, que la vamos aquí. Tienen que tratar de no ponerle al pabilo, porque si le ponen al pabilo, entonces puede después no quererse prender. Entonces acá es muy importante, se me cayó con el aceite, es muy importante, si quieren una velita como esta, que son fáciles de conseguir en cualquier parte, con un cerillo de madera pueden escribir aquí, yo fulano de tal o fulana de tal, quiero que no me falte la prosperidad, quiero tener esto, quiero conseguir tal cosa. Antes de que finalice el año también, que yo consiga algo que estoy esperando, que se pueda ofrecer un milagro. Todo aquello que ustedes quieran lo pueden pedir acá escribiéndolo. Y si no, simplemente la ponemos. Yo pienso que pueden poner acá, como ven, pueden poner un papelito también con su petición, pero igual pueden poner también allí su petición en la vela para que escriban un poquito más. Aquí me limpio las manos con este aceite que tengo para seguir nuestra misión. Aquí también tengo mantel que representa a todos los 8 sabbat que son espiritualmente, que se celebran en el año. Y acá en estas palabras, aquí dice, en esta letra, aquí dice Samhain. Samhain quiere decir la celebración del equinoccio de otoño, como también se puede ser para lo que hacen por el sur. O sea, nosotros celebramos en el norte y otros celebran en el sur también.
Y aquí en este mantel que ustedes ven acá, pues hay todas las 8 palabras que se usan también en todos estos 8 que se celebran siempre, son 8 eventos que se celebran con el Sabbat. Entonces también a esto se le llama, aparte de que es un equinoccio de otoño, también se le llama un equinoccio otoñal del Sabbat. Así que para dar gracias a Dios, gracias a todo el universo divino y precioso también por todo lo recogido en nuestra cosecha, también tenemos ciertas palabras también que se usan y se llama también equinoccio otoñal de el Sabbat. Así que vamos aquí a usar miel para luego hacer nuestra petición. Les voy a enseñar bien cómo hacerlo. Y aquí tenemos lo que se llama nuestras flores ya puestas. Tenemos una manzana por aquí que la vamos a usar ahora en un ratito para que vean qué vamos a hacer con nuestra manzana. Y vamos a acomodar todo esto por aquí. Aquí vamos a poner esta manzana. Es importante, miren qué bonito. Aquí está donde se agarra la manzana. Tenemos que poner siempre esto hacia arriba para que nosotros vamos a poner esta manzana por aquí para que se celebre nuestro ritual. Y aquí tenemos pues otra manzana. Aquí tengo otra manzana verde. Tengo otra manzana roja y otra manzana verde por aquí. Entonces acá vamos a correrlo un poquito por aquí porque esta manzana aquí va a ir después acá. Entonces vamos a hacerlo aquí para que vean cómo hacemos nuestro ritual. Usted al fin lo acomoda como quiera. Aquí tenemos uva. Vamos a ponerle uvas por acá. En cualquier parte usted le pone uvas para que las uvas se vean bonitas. Le ponemos uvas por aquí también. Una piñita de uvas aquí. Mira qué bonitas están las uvas. Ustedes lo acomodan como quieran, según como quieren ustedes ponerlo. Pueden poner las piñas de uvas más grandes. Aquí tengo otra piñita de uvas también por acá. Y aquí están las uvas. Este espacio lo dejo vacío porque aquí voy a poner esta copa. Ahora bien, aquí tenemos también esto que lo podemos poner por acá como un adorno para que se pare. Paradito deben de estar también. Vamos a buscarle acomodo por aquí para que se quede parada nuestra piña acá. Entonces vamos a poner esto por aquí para que se queden nuestras uvas. Y ponemos acá nuestra piña que está aquí paradita. Me sobra una flor que se cayó por acá. Y esta después yo la pongo en una copita de agua y se me mantiene muy bonita en la copa de agua. Aquí tengo también lo que son los granos. Los vamos a poner acá también, donde ponemos también nuestra petición. Ahí usted lo que hace es que escribe acá con su papel. Haga una petición lo que quiera. Tiene que ser un papel de esto, papel blanco sin línea. Ponemos aquí, luego doblar la petición en 4 y la ponen aquí dentro de todos los granos que hemos puesto en lo que es la copa de granos para dar gracias por la opulencia y también porque hemos recogido la cosecha. También es importante que esto lo pueden guardar durante el año. No lo tienen que botar, ni lo tienen, esto lo pueden poner en cualquier parte de su casa, donde quieran, lo ponen para que esto también dure todo el año, su petición, depende de lo que han pedido. Como ven, todo esto está aquí, todo está puesto en el ritual, un ritual muy bueno, muy bonito para que lo hagan. Ahora bien, por acá tenemos una copa de agua que no puede faltar, la copa de agua. Y tenemos también cómo vamos a encender nuestra vela. Pero aquí yo voy a hacer lo siguiente para que vean qué bonito hacemos con esta manzana que tengo aquí. Acá tengo esta copa de agua. Vamos a correr un poquito por aquí para que vean qué bonito vamos a hacer con la manzana. Voy a sacar de acá de nuestra manzana, le voy a picar. Como ven, esto es el corazón de la manzana, acá. Entonces vamos a sacar aquí un poco del corazón, acá. Y entonces aquí ustedes, esto yo mando a hacer mucho esto también para la casa, para que ustedes también lo hagan en la casa. Y ponemos aquí para cuando queremos pedir algo, es si se hacen peticiones para el amor, para la prosperidad, dependiendo. ¿Cómo van a hacer? Esto no se puede botar. Lo que tiene que ver acá con esto de acá, esto no se bota. Esto se pone por acá, cerca del plato. Esto sí lo botan porque no tiene para nada función. Esto también. Y entonces aquí yo le voy a poner miel para que también dándole gracias por todo lo obtenido con la miel. Miren qué bonito. Y
También se queda por acá dando gracias de que endulzamos nuestro ritual por medio de agradecimiento también con esta manzana. Y aquella persona que haga también su manzana de esta forma, saben que este es un ritual muy usado. Yo lo uso muchísimo, como les digo, para pedir prosperidad, para el amor, es muy bueno también. Entonces, ¿qué hacen? Usted haga un papelito como este que tengo acá, así. Un papelito pequeño, escribe lo que quiera acá. Escriba, yo deseo esto, deseo lo otro y todo lo que quiera. Aquí lo dobla también, así bien dobladito. Y lo puede poner allí con la miel para que su petición también se pueda como endulzar. Pero más que nada, para que se endulce nuestra cosecha del próximo año. Para que el próximo año también traemos todo lo que necesitamos y que no nos falte nada, especialmente la salud. Esto, aquí tenemos lo que se llama esta, y ahora podemos poner aquí esta otra. Vamos a acomodar un poquito más para acá, para estos lados, para que se quede por acá. Esto debe de ir siempre hacia el norte. Son dos peticiones muy importantes que se queden aquí en nuestro ritual. Miren qué bonito que está. Y entonces, acá, cuando yo les digo que no boten esto, porque esto acá va a durar para siempre, no lo boten, esto póngalo en cualquier lugar que ustedes quieran, lo ponen en su mesita, donde quieran, y manténganlo para que vean su petición. De hecho, pueden hacer más peticiones, no, que tengo que lograr esta compra de tal cosa, haga la petición de nuevo y póngala ahí adentro también. Ustedes pueden llenar esto aquí adentro de peticiones, de papelitos, para todo el año, hasta el próximo año que estemos celebrando de nuevo este ritual de el otoño del Sabbat, este equinoccio de otoño. Y en ese tiempo entonces se queman los papelitos, se da gracias por todo lo que se ha recibido. Y esto también pues, lo pueden poner en algún árbol. En alguna raíz, a veces los pajaritos, los animalitos también lo pueden comer y podemos poner de nuevo, pero esto es muy importante, estas ofrendas son bien importantes, por eso yo les llamo copa de abundancia. Y acá esto déjenlo, cuando ya las flores se dañan, las depositan también en la raíz de un árbol o de un jardín, no las boten, sino bien cuidadosamente póngalas en la raíz de un árbol para que se queden ahí, para dar agradecimiento. Entonces las manzanas también las podemos llevar y las ponemos en la raíz de un árbol, todo esto así, pero esto puede durar. Pueden dejarlo hasta un término de unos cuantos días más. Si estas flores se dañan y a usted le gustó el ritual porque lo quiere tener unos 7 días, la semana completa, pueden sacarle las flores que se dañaron y le pueden poner más flores nuevas. Y mantienen su ritual por unos 7 días, que son los 7 días de la semana, para que no falte la prosperidad en nuestro lugar. La fe, nuestra intención, nuestra forma de hacer las cosas es lo que es importante y lo que más vale. Entonces, esto lo dejan también por ahí, no lo toquen. Y después ya, cuando llevan las manzanas a algún lugar que es un árbol, ojalá uno puede caminar. Hay parques que son un poquito desolados. Hay lugarcitos también que no transita tanta gente, que siempre está muy solo. Podemos llevar esto donde hay campo que lo comen los pajaritos, porque los pajaritos lo van a comer. Y si tienes un rinconcito en tu casa, que tienes un jardín grande, un rinconcito por ahí que tienes un árbol con sus raíces hermosas, póngalo ahí cerca de su árbol también, que los animalitos van a llegar y van a comer todas estas frutas. Y van a estar contentos también. Y nosotros también, de paso, les damos gracias a la Madre Tierra por habernos dado la oportunidad de todos estos alimentos que estamos ofreciendo, como de todo lo que hemos recibido durante el año. Esto no se bota, porque cuando ya nosotros vamos, lo ponemos por acá, cuando ya vamos a terminar nuestro ritual, lo que hacemos es, cuando lo vamos a ofrecer, ponemos esto así encima, de esta forma aquí, y lo tapamos, porque así tiene que quedar. De hecho, lo pueden poner desde el principio, que se quede así para que no pierdan el pedacito de manzana. Pero ya cuando van a hacer su depósito a lo que es la raíz de un árbol, pues acomodan bien el papelito adentro y encima le ponen bien la tapita. De hecho, le pueden poner hasta un pedacito de tape, así de transparente, para que quede su tapita bien cerrada. El papelito adentro y lo ponen ahí también, que no pasa nada. Un lugar que nadie tiene que andar como viendo ni registrando nada.
Aquí tenemos estas canelas. Pueden ponerlo así como haciendo una pirámide en el plato. Yo lo voy a poner así porque en realidad lo que quiero es que hay estos pedazos de canela aquí adentro. Entonces vamos a ponerlo aquí que quede así. Y acá también tenemos nuestra canela. La canela tiene que estar siempre. Aquí hay tres pedazos de canela. Como ven, qué bonito se ve nuestro ritual. Esta piedra que no puede faltar también, esta no la van a botar tampoco, la ponen por acá para que esté nuestra piedra aquí, la pueden poner donde quiera, pero que esté acá. Estas son espigas de lo que se llama, aquí tenemos el agua, ahora lo vamos a poner por aquí para poder poner aquí también nuestro, lo que es el incienso también que va a ir acá, aquí está el incienso, ponemos aquí también la copa de agua que no puede faltar. La cámara no toma gran cosa, pero sí hacemos lo posible para que ustedes puedan ver que aquí está también lo que es el trigo. Mira qué bonito. Entonces, por acá ponemos también esto que es nuestro cuarzo, que puede ir aquí donde quiera, puede ir nuestro cuarzo. Y podemos poner lo que sea, que enseñe nuestro reino animal. Yo tengo por aquí un elefantito, pues vamos a poner aquí el elefantito también para que diga que este es nuestro reino animal. Hay por allí otros, tengo búhos, tengo otras cosas, pero usted ponga todo, hasta una pluma puede ser de animal que representa nuestro reino animal. Aquí tengo el incienso, todo lo ponemos por acá y ahora vamos a encender nuestra vela y a encender nuestro incienso para que vean qué bonito va a quedar nuestro ritual. Usted hágalo como quiera, yo les traigo acá con cariño, para que ustedes también hagan sus cosas. Y van a ver qué bonito, aquí está la velita encendida. Y ahora vamos a encender nuestro incienso aquí. Aquí vamos a ver por acá, tenemos este incienso. Entonces, recuerde que el incienso podemos también, pues, hacer un poquito de humo por acá. Ahora sí, aquí ponemos acá así, en forma de la manecilla del reloj, para que también podamos acá poner un poquito de humito, qué rico se ve. Y le damos gracias también al universo divino y precioso para que nos bendiga también nuestra cosecha y todo lo que tenemos que tener para nuestro próximo año. Aquí tenemos nuestro incienso que va a estar bonito. También podemos poner aquí, tengo sal, que esto es lo que representa la sal. La sal representa la tierra. También le pueden poner un recipiente también con lo que es tierra simplemente. Y este ritual está aquí así de bonito para todos ustedes, para que vean qué lindo está, miren. Y damos gracias a Dios, así pueden poner por el poder del fuego, por el poder de estas llamas, para bendecir nuestro ritual de agradecimiento, de dar gracias por la cosecha, por todo lo recibido, por todo lo que vamos a recibir y por todo lo que nos falta recibir durante el año próximo. Haga su ritual, como ustedes crean, pues me agradaría que me pongan alguna foto en el WhatsApp para ver sus rituales bonitos y hagan sus cosas, que esto lo que vale es el agradecimiento. Esto yo lo voy a poner ahora en un lugar aquí en nuestro centro, y aquí adentro también quiero decirles que aquí adentro de este ritual por agradecimiento van a ir nombres de las personas que han dado sus donaciones en el canal. Muchísimas personas dan en el chat donaciones. Y esas donaciones también hemos sacado el nombre de todas las personas, que no quiero aquí mencionar nombres, pero va a estar aquí en nuestro ritual también esos nombres de estas personas para que tampoco les falte nada, para que tengan de todo en abundancia, agradeciendo lo que han regalado a nuestro centro y que parte también de sus dineritos hemos comprado manzanas, hemos comprado granos, hemos comprado flores, hemos comprado la vela. Todo lo que está aquí también cuesta, aquí no nos regalan nada. Esto también cuesta y hay que comprarlo. Pues yo les agradezco a todos los que han puesto también su donación, porque de allí hemos comprado también para acá, para hacer nuestros rituales, y cada vez que les ofrezco un ritual, pues también se gasta dinero, y con sus donaciones yo también guardo para conseguir todo esto que se necesita. Y también ponemos velas para acá, para nuestros altares, les pongo flores a nuestros altares, y yo voy, en cada persona que da una donación, yo pongo el nombre de la persona en nuestra lista, para que se vaya agregando la lista a nuestro
petición y de agradecimiento también, para que no les falte nada, para que siempre tengan de todo, para que también nuestros seres de luz pues sepan que estas personas dan un poquito de lo suyo y que son de verdad agradecidos para nosotros. Le agradecemos de corazón, especialmente yo, Moira Victoria, les agradezco su esfuerzo y su cariño. Pues bien, aquí tienen ya este ritual bonito, háganlo. Felicidades a todos los que van a celebrar este equinoccio de otoño. Recuerden este sabbat otoñal también, y también el Samhain, que quiere decir también, el Samhain es también la representación de nuestros equinoccios también de otoño. También tenemos lo que se llaman los solsticios de invierno, pero ahora no estamos haciendo aquí solsticio, esto se llama un equinoccio de otoño, un ritual otoñal del sabbat, para dar gracias también por todo lo recibido a nuestra Madre Tierra y a nuestro universo divino precioso que nos da también. Gracias, decimos muchas gracias. Podemos pasar las manos también llenándonos de energía. Siempre hay que sobar las manos así para repartir energía y dar las gracias a nuestro ritual, y lo estamos ofreciendo. Y aquí adentro, ya ahora cuando lo traslade a nuestros altares, ya está también allí el nombre de las personas que han dado su donación. Pues gracias a todos por estar aquí. Espero que hagan su ritual, que tienen tiempo todavía. Lo iba a traer el fin de semana y estuve un poquito ocupada en familia y no pude hacerlo. Entonces aquí les traigo con mucha pues voluntad. La velita siempre déjenla que se termine por completo. Mira qué linda está la vela. Y esta velita puede ser de este color, el color otoñal que ustedes escojan, o también puede ser una velita más pequeña, más grande, pero siempre la van a dejar que se finalice la vela. Van a ver qué bonito se va a ver este día, cualquier día 21, tienen tiempo el 22, el 23. A nivel espiritual, el día es el 21, pero tenemos todos esos días también para celebrar, porque también hay personas que en el amanaque lo celebran para el 22, espiritualmente debe de ser el 21. Pues gracias a todos por estar aquí, muchísimas bendiciones para todos. Les habló Moira Victoria compartiendo este ritual de equinoccio de otoño en este 21 de septiembre. Gracias a todos y muchísimas bendiciones, y que el próximo año también estén muy frondosos, cargados de muchas bendiciones, de todo lo que hemos recibido la cosecha este año, el año que venga sea mucho más doble todavía lo que puedan recibir en su cosecha sembrada. Gracias, hasta entonces, les habló Moira Victoria.